Hoy traemos el primer especial Grupos Políticos, en el que acompañaremos a Luis a la provincia de Cáceres, donde se entrevistará con Magdalena Nevado, que es candidata por Vox al Congreso de los Diputados. Podremos ver una entrevista muy cercana en la que sacaremos conclusiones muy interesantes. Vamos allá. Estamos en Extremadura, segunda parada, y tenemos a Magdalena Nevado, aquí en Cáceres, diputada por Vox. Por Cáceres. Estamos en mi casa. Sí. Y nada, un placer estar contigo, tenerte aquí. Igualmente, porque ya era hora, que nos hemos conocido solo en el Congreso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que sepáis, hemos ido muchas veces al Congreso a presentar nuestras enmiendas, nuestras alegaciones. Y bueno, Vox es uno de los partidos que más habéis apoyado. Yo te lo tengo que agradecer públicamente, porque la verdad que nosotros, cuando vimos el anteproyecto de ley, no dábamos crédito, ¿no? Y vosotros nos habéis ayudado muchísimo, porque el político no lo sabe todo. Y hay determinadas cuestiones en las que pues necesitábamos, como es lógico, en la visión de personas que conocieran, ¿no? Conocían pues todos los entresijos y todo lo que podía suponer la puesta en marcha de esta ley. Vosotros nos ayudasteis muchísimo, hemos tenido, como sabes, muy en cuenta vuestras enmiendas. En realidad, la realidad era que queríamos una enmienda a la totalidad, pero luego pues hicimos algunas enmiendas al articulado, por si acaso se podía salvar algo. Pero nos ayudasteis mucho, tío. Y luego al final el resultado ha sido peor, ¿no? Con las votaciones que sacaron. Ha sido, pero bueno. Sí, bueno, algo se ha salvado, pero se ha salvado, pero se ha salvado porque esta ley de 28 de marzo tenía el problema que 2 meses después había unas elecciones autonómicas y municipales. Entonces parte de la izquierda radical, porque para mí son todos igual de radicales, reculan y sacan a los perros de caza y perros de trabajo, pero por la presión social. No te creas que fue por algo. El 20 de marzo hubo una manifestación bestial. Sí. Recuerdo haber estado yo en Toro TV justo ese día retransmitiéndola con, creo que estaba con Chamorro y con Manuel Fuentes. Yo estaba en la manifestación. Y luego fuimos a la manifestación del 20 de marzo. Y aquello fue espectacular. O sea, claro, ves eso y dices, pues sí, vamos por a tener eso que... te digo, pero que ellos dan un poco marcha atrás en este sentido, ¿no? De los perros de trabajo de caza, porque ven que hay unas elecciones 2 meses después y entonces tienen que recular, ¿no? Porque ven que va a haber un rédito ahí electoral, que van a perder muchos votos y dicen, vamos a intentar salvar un poco, engañarles mientras podamos y luego ya tendremos 4 años por delante para hacer lo que queramos, pensaban ellos. Ahora hablamos de política porque hay algunas preguntillas que te voy a hacer. Pero hay otra cosa que también me interesa mucho. Tú eres amante de los animales, sí. Tienes 2 perros. ¿Cuántos perros tienes? Tengo 2. Tienes 2. Tengo 2 al año. Además, ¿vienes de sector ganadero? Sí. Bueno, por lo que me han contado, bueno, que tienes relación. Tenemos mi marido en concreto, sí. En concreto, cuéntanos un poco de tus perros, de... Pues los perros, pues imagínate, ¿no? Cuando yo veo todo esto de la protección de los derechos de los animales, dices, qué barbaridad esto de los derechos de los animales. Y lo de la protección, yo creo que cualquiera que ama a los animales los protege pues por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Es un bien el más preciado de todos, pero no deja de ser un bien. Yo vivo con ellos, vivo en casa con 2 alanos españoles. Es cierto que es un chalet, es cierto que los llevamos al campo todos los fines de semana, pero para mí son pues mi tesoro más preciado. Qué bueno. Sí. ¿Alguna historia bonita que hayas tenido con alguno? Tengo muchas, tengo muchísimas. De hecho, a la hembra la crié yo a biberón. La hembra me la dieron de una camada del perro del mayor, el que tenía el padre, Tauro. Pues parió la hembra y no podía mamar, tenía una mastitis, no sé qué problema tenía. Y se empezaban a morir los cachorros, me llamó el dueño y me dijo, Magdalena, se me mueren todos. Entonces nos fuimos corriendo, mi marido y yo, al pueblo, estaba lejos, pero fuimos. Okay. Nos llevamos a casa 3 de los perros, 2 no salieron adelante, pero ella sí. A biberón, cada 3 horas había que darle el biberón y había que hacerle pues, sus cuidados, tenerla en una mantita con su manta eléctrica, con su temperatura, o sea, porque no tenía mamá. Pues imagínate, ¿eh? Fue duro, imagínate. O sea, estar con el perro 24 horas. Fue muy bonito, fue duro porque imagínate, teníamos que hacer turnos a veces para coordinar un poco con los trabajos y demás, pero fue una experiencia muy bonita. Y luego nos quedan las lecciones de bienestar animal a nosotros. Pues y luego nos quedan maltratadores, ¿no? En concreto, a nosotros. Nuestro sector, que es de exóticos, nos ha señalado de mil formas. Y ahora ya, pues volviendo un poco y retomando la ley, una cosa que se preguntan mucho, en principio vosotros sois de derogar, o sea, habéis sido súper claros. Derogar. Y eso lo sabemos, pero bueno. Derogar. Una de las cosas que estamos un poco renqueantes, porque tampoco vemos que sea tan claro por parte de tus grupos parlamentarios con lo que a lo mejor puedes pactar,
hay otras leyes que tienen mucho más peso. No, bueno. Y a nosotros nos preocupa, claro, está la ley de solo sí es sí, la ley trans. Sí, tienen, hay leyes que son, bueno, pues más lesivas desde el punto de vista de que invaden pues la vida de las mujeres. Hay mujeres, que las mujeres en general, todas corremos un peligro tremendo, ¿no? Con violadores en las calles. Pero yo creo que esto no es una cuestión de cuál derogo primero. Nosotros, de hecho, mira, lo he traído porque pues lo llevo encima. Estamos en pre-campaña, en campaña. Sí. Tenemos aquí todas las leyes que pretendemos derogar. No hay primero esta y después esta. Es un bloque de leyes que son absolutamente lesivas para la sociedad española, para la economía de los españoles y para incluso el sentido común, ¿no? Como esta última de la que estamos hablando. Digo último porque es de las últimas que se han aprobado. Entonces, esto hay que derogarlo, sí o sí. Esto no vale. O sea, gran bloque, ¿no? O sea, sí, esto es un bloque. No va una... aquí hay una serie de leyes que se han aprobado en esta legislatura, que son una auténtica aberración a todos los niveles. Y aquí está la derogación de la ley de bienestar animal. Por supuesto que está ahí la derogación de la ley de bienestar animal, no como otros partidos, como por ejemplo el Partido Popular, que ha dicho que va a hacer algunas modificaciones, ¿no? Ha habido las dos versiones dentro del partido. He oído, por un lado, unos que dicen que sí, que se droga, y otras que no. Claro, lo mismo si hablas con todos, escuchas 17 versiones diferentes, pero... Y luego nos sorprende, pero bueno. Claro, yo me quedo con la de Rajoy, que decía, no, Rajoy, perdón. Feijóo. Claro, como son iguales. Rajoy, sí. Que me suena tanto a voy a derogarlo todo, lo de Rajoy, pues igual que Feijóo. Va a derogarlo todo y yo no me lo creo. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Lo que pasa en Extremadura. Hay que estar en los gobiernos para obligarles a que realmente cumplan su palabra. En este caso, su palabra no me gusta mucho porque dice que hay que hacer modificaciones. No. Hay que derogarla. Tanto esta como otras muchas. Claro, hay no recursos, vale. Hay una ley anterior que se puede volver a ella y luego otra vez arrancar y, bueno, esperemos que se consiga. Eso sí, si se vuelve la anterior, habrá que modificar algunas cosas, evidentemente. Pero la que está ahora encima de la mesa, puede entrar en vigor bajo ningún concepto. Es una locura. Bueno, hay otro compromiso que me gustaría sacarte, que yo creo que no, que va a ser súper fácil. Tenemos ahora mismo un problema con el Miteco, sí. Quien cogió las competencias del SOIBRE, y el problema que hemos tenido, claro, el Miteco no son gente que, o sea, no es un digamos un ministerio que tenga la capacidad técnica, humana y económica para abordar todo lo que hace el SOIBRE, teniendo en cuenta que el SOIBRE, cuando tenía las competencias científicas, tenía administrativas, que tenía y tiene más de 300 agencias repartidas por toda España, tiene funcionarios de carrera súper preparados, que han estado al servicio. Funcionaba perfectamente. Y funcionaba bien, si había algún problema se resolvía. Y es que ahora con el Miteco. Estas competencias las coge el Miteco precisamente porque es uno de los ministerios más comprometidos con el globalismo de todo. Esta ley es una ley muy ideológica, está basada en el animalismo radical y eso a la señora Teresa Rivera le encanta. Entonces, ¿qué pasaba con el convenio CITES? Pues que tenía una laguna donde decía que podía haber técnico, los podían ser administrativos o científicos. Los científicos. Entonces, ellos se acogen a eso, lo asume el Miteco y entonces es cuando empiezan a asumir ellos una serie de competencias, las aduanas y la trazabilidad, que antes se hacía fenomenal, lo asumen ellos y ahora están liando la de Dios, ¿no? Claro, además, teniendo en cuenta que las competencias CITES es un convenio internacional firmado por 180 países, pero es un convenio internacional comercial. Exactamente. O sea, tiene que estar en manos de industria y comercio. En el Ministerio de Comercio. No puede estar en manos de... No puede estar en el de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la señora Rivera, que como bien sabemos es que ella, si por ella fuera, mañana mismo prohibía los toros y prohibía la caza y prohibía cualquier bicho que se moviera. Joder. Porque es que no... Bueno, eso por un lado. Estaba a todos en los santuarios de Podemos, que seguro que está ya muy de acuerdo en eso. Sí, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que pinta un ministerio, que es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con una dirección general inventada, con una persona que apenas, o sea, que no tiene formación en esto, que simplemente la han cogido y la han puesto ahí, es que, haciendo una ley de bienestar animal, que de bienestar animal no tiene nada, para empezar. Es un disparate todo, o sea, la ley, como tú bien sabes, en la exposición de motivos dice que no persiguen tanto el bienestar de los animales, sino el reconocimiento por parte de la sociedad de la dignidad de los animales. O sea, que es que estamos locos. Pues que ¿qué es la dignidad? Cero. O sea, ¿qué es la dignidad? No sabemos lo que es la dignidad, porque la dignidad es un concepto también pues muy subjetivo. Entonces, luego darle derecho a los animales. Los derechos son de las personas. Los animales no pueden tener derechos porque no pueden asumir responsabilidades. Entonces, es que no, bueno, también no es lógico. Pero la dignidad a mí sí me choca, porque es que es...
es efímero, o sea, lo que a ti te parezca digno. Claro, a otro a mí a lo mejor no, indigno, ¿no? Y viceversa, y es como, claro. No se puede regular sobre la dignidad. Claro, es alucinante. Pero esto tiene una explicación, Luis. Esto tiene una explicación. Esta gente, que al final todo sale de la Agenda 2030, y uh-huh. Permíteme que yo te lo explique desde ese lugar, porque es de lo que he sido portavoz estos 4 años y es lo que más he profundizado. El globalismo al final lo que pretende es derribar todo nuestro sistema. Todo Occidente, todo lo que es la cultura occidental, que está basada en el derecho romano, que lo estás viendo, o sea, en el momento en el que ya lo que se denominaban cosas, como eran los animales, estaban legalmente en el derecho, pues eran cosas, con una especial protección a las que había que proteger de manera muy especial, pero se le consideraba cosas dentro del lo jurídico, ¿no? Del mundo de las leyes. Van a por ello, van a por la filosofía griega y van a por el cristianismo, van a por los pilares básicos de nuestra civilización. Y ellos lo atacan, las normas, y empiezan a retorcer todo el derecho, considerando que tienen que tener derechos quien no lo tienen, y atacando los principios de igualdad y todos los principios que nos han ido rigiendo hasta nuestros días desde el derecho romano. Y lo atacan todo. Lo de la Agenda 2030 da para largo, ¿eh? Da para un especial tres capítulos por lo menos. De 17 objetivos hay, más el 18 que querían, que al final no lo pusieron, que era el de reducción drástica de la población. De eso habría que hablar también. Lo ocultaron, al final no lo pusieron en pie, lo están haciendo de otra manera. Y bueno, eso podría ser una serie de 18, 28, 38, los que tú dirías. Bueno. Sí, porque al final todo viene de ahí. Y ya para terminar, sí que me gustaría que, bueno, ya que estás aquí, pues que nos contaras un poco ya objetivos de Vox, qué maras es de Vox, pues queremos hacer esto. Mira, nosotros ahora mismo hay que ser prudentes y hay que reconocer que nosotros nos presentamos para gobernar. Nos queremos mayoría absoluta, por supuesto, pero quizás todavía no hemos llegado a todo el grueso de la población. Lo tenemos muy difícil, tenemos todos los medios de comunicación en contra, nos demonizan constantemente y esto va lento, más lento de lo que nos gustaría, pero seguro que aunque tengáis políticos bastante bien preparados, no nos olvidemos que todavía sois un partido, digamos, joven y, hombre, por supuesto, y emergente. O sea, somos un partido joven y además tenemos todo en contra. Por eso te digo que nosotros pues no vamos todo lo rápido que nos gustaría, pero ahí estamos, ahí nos mantenemos y crecemos de elección tras elección. Y ahora mismo nuestro objetivo es, si no gobernar con mayoría absoluta, que lo es, por lo menos formar parte de los gobiernos para poder controlar a estos señores del Partido Popular, que bueno, se podrían acercar un poco más a la idea que nosotros tenemos de país, un poco más que los otros, pero no nos fiamos porque prometen y luego no cumplen, y porque además ellos también tienen sus compromisos, claro, con quien sea, porque fueron los que firmaron la Agenda 2030, y no nos fiamos. Estos señores tienen la obligación del cumplimiento de esta agenda, que es lesiva de todas para la sociedad española, y al final pues por eso no derogan las leyes que prometen derogar. Y si no estamos nosotros, no hay garantía que se deroguen. Nosotros tenemos que estar controlando al Partido Popular y llevándoles por el redil para que vayan rectificando y que luchen por nuestra soberanía, que es una de las cosas que la Agenda 2030 es lo primero que te quita, ¿no? Es la soberanía, porque son las mismas normas para todos los países y aquí no hay más que hablar. Pero estaba investigando un poquito. Y por el bien de los españoles. O sea, es que aquí los políticos españoles trabajamos por el bien de los españoles, que son quienes nos pagan. Al final, detrás de las frases y palabras bonitas se esconden auténticas atrocidades. O sea, hay que pararse a mirar y a leer lo que es la Agenda 2030. Es muy peligrosa. Está muy bien diseñada, Luis. Porque tú lees los objetivos. A nivel marketing, sí. A nivel claro, palabras el marketing bonitas, es perfecto. Y dices, oye, es pero ¿por qué quién va a estar en contra del fin de la pobreza, del hambre, claro, de la educación, claro, de calidad, de una energía asequible, por ejemplo, ¿no? Pues todo el mundo está a favor, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Si vamos justo en dirección contraria. Así es. Y además lo que pretende es esto, pues el fin de la soberanía de las naciones, el fin de la democracia, porque además nadie ha votado. Los 15 minutos. Claro, y encerrarnos a todos, tenernos cada vez más controlados y todo pues en la ruina, que es donde nos están conduciendo. Al final, mucha gente de la asociación que tienes que hacen con nosotros lo que quieren.
Sí, y es claro, una pena, y eso sí, no tenemos derecho a decidir, que es lo que nosotros decimos constantemente. Los españoles tienen que tener el derecho a decidir sobre todas aquellas cuestiones que son determinantes para sus vidas, pero es que la Agenda 2030 no. Ya, eso es un punto... ya está todo decidido, no hay nada que hablar. Eso es un punto de voz. O sea, cuando haya que tomar decisiones importantes, como por ejemplo, cuando se entró en la Unión Europea, pues ahora con el tema de la Agenda 2030, claro, o con el tema de los recursos, claro, vais a sacar o vais a intentar que la población decida. Por supuesto, pero con toda la información, no con la información sesgada. O sea, ciudadanos le da la información objetiva y que ellos decidan si quieren o no. Por ejemplo, ¿quién es la Agenda 2030 para obligarnos a aprobar una ley de cambio climático que nos está prohibiendo explorar y explotar nuestros recursos naturales? Pues habrá que preguntárselo a los españoles. Oiga, ¿quieren ustedes no explorar ni explotar los recursos naturales y esto va a suponer el encarecimiento generalizado de la energía y va a suponer, oye, que decida, les damos la información real y ellos toman la decisión? Pero tú, pues, no puede venir un ente supranacional a decidir que España ya no puede explorar y explotar los recursos y a obedecer. ¿Pero por qué? Porque patatas, ¿no? Que es lo que no, se porque decir. Por el apocalipsis climático. Sí, vamos, que... que yo no digo que no haya variaciones en el clima, que las hay, que las hay, que luego dicen que nos llaman negacionistas y cosas así. Ah, bueno. Hay variaciones en el clima, las ha habido desde que la Tierra es Tierra, por lo visto, yo no estaba al principio ni... pero la ha habido siempre porque hay datos que demuestran que estas variaciones han ocurrido siempre y no tiene que ser necesariamente porque tú tengas un coche de diésel. Existen más factores, eso desde luego. Pues te doy un regalito, porque todos los que nos dan la oportunidad de entrevistarnos, pues qué menos, ¿no? Muchísimas es una de las pulseras de Federación Fauna. Y ya para terminar, ¿algunas palabras para la Federación Fauna? Pues nada, que os agradezco de verdad, de todo corazón, la ayuda prestada. Nos habéis arrojado muchísima luz durante estos meses, os hemos necesitado, os hemos molestado mucho. Los dos encantados. Perdón, pero desde luego, ya lo repito, o sea, los políticos hay cosas que se nos escapan, no podemos saber de todo, y haberos tenido ahí constantemente para ayudarnos y para arrojar luz en todo aquello que no llegábamos, pues ha sido la verdad que un placer y ha sido un privilegio y tratar con vosotros un placer, de verdad. Y para nosotros también. Muchas gracias. Pues nada, pues hasta aquí. Gracias. A ti. Bueno, hemos conseguido uno de los objetivos que tenemos para la gira, hablar con un diputado del Congreso. Bueno, ahora ya no, porque está disuelta en las Cortes, pendientes de elecciones generales. Y en este caso es Magdalena Nevado, de Vox, como habéis visto. Queremos hablar también con gente del PP, queremos hablar también con gente del PSOE, haciendo las mismas preguntas. Para valorar un poco cuáles van a ser sus objetivos de cara a la ley de bienestar animal y de cara a el MITECO y las competencias administrativas CITES. Vox, por lo que habéis visto, lo tiene bastante claro, tienen encima de la mesa todas las derogaciones de todas las leyes, no prioriza una sobre otra, sino que van todas en bloque, con lo cual, si es por ellos, se derogaría la ley. No habría que esperar al final de la legislatura, dejarla de las últimas y demás. Nos interesa mucho también, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con el PP, a ver si nos aclara un poco también cuáles son sus intenciones. Y por supuesto el PSOE. El PSOE, a ver si ha recapacitado, a ver por dónde tira y listo. Al final, de lo que se trata, por lo menos de cara a la Federación Fauna, mantener la neutralidad política el máximo posible, pero bueno, hasta ahora lo que hemos conseguido es hablar con Vox. Vamos a ver si PP y PSOE nos abre sus puertas también. Así que nada, a seguir, señores, esto hay que conseguirlo y hay que por lo menos convencer a los políticos y darles un material lo suficientemente bueno para que basen sus políticas en otra alternativa que no sea exclusivamente la presión animalista radical, sino que somos muchos los españoles los que estamos afectados por estas ideologías. Y pensad una cosa, esto es importante, la recogida de firmas. Ya estamos muy cerca de las 200.000, seguimos con la recogida de firmas. Ya os digo, de los impulsores de esta ley, solo los que hemos firmado ya somos más de todo lo que ha conseguido Podemos, sumando todas las municipales de toda España. Es un éxito, ya son 200.000 personas, que 200.000 personas son 200.000 votos. Hay que ir con un objetivo más saludable. Vamos a ir a por las 500.000.
y luego ya a partir de ahí iremos siguiendo. Así que seguimos con la campaña de firmas. Ya sabéis, todos los puntos de logísticos se reactivan y a por ello, a cargarnos esta ley como sea.